clase, el edificio de Williams Artes Visuales es uno de los edificios más interesantes en el campus. El edificio ganó una medalla per plato por su arquitectura. Es el edificio más lejano en el campus ex cuesta abajo. Vamos a ir verlo. A través de la calle de The Spot. The Spot está abierto los viernes noches para bailar y la Liberty comida. Es también a través de Bushkill Creek, que forma parte del río Delaware. Brr, hace frío. Aquí vamos a entrar. El edificio es de ladrillos doblados, son tirados generalmente. Hacen que el edificio singular. La pintura blanca hace que los ladrillos notable. Esta sala es la sala de dibujo. Yo tomé una clase de dibujo aquí cuando era un estudiante de primer año. Dibujamos imágenes del edificio, jarrones y gente desnuda. Este es mi pintura de un jarrón. Utilicé 15 sombras de azul. Las caballetes se hicieron especialmente. Casey está utiliza un aura. Vamos a ver la que está llegando. Espera, el arte necesita tiempo. Oh, tal vez Casey necesidades un clase de arte. Cada año hay un maratón de dibujo por nadie alguien que quiere venir. Dibujan a personas desnudas por muchas horas. Aquí es uno dibujo de Candice del maratón. Esta pared muestra obras de arte de estudiantes y residentes de Easton. Esta sala es la Gossman Gallery. Estudiantes crean proyectos terminados en esta sala por la gente vía, que es para estudiantes con estudios independientes en arte. Hay un ascensor y escaleras y el segundo piso. ¡Vamos! Demasiado lento. Tomemos las escaleras. La escalera consigue más estrechos como llega a la cima por lo que la sala se ve más aunque cuando llegue el interior. Esta sala es muy abierta y tiene muchas ventanas para entrar la luz de sol. ¡Qué hermoso! Es una sala de pintura, pero muchas personas lo utilizan. Los lavabos son personalizados, hechos y son muy original. Este el dibujo de Candice del piso de arriba. Tomó mucho tiempo para hacer porque tenía que ser preciso. Se utilizan una regla para hacer la práctica.